Muchas gracias, Sergio. Buenos días. Primero quiero agradecer mucho a esta invitación a este seminario. Mi estancia aquí siempre es para mí un gran placer y gran honor. Sí, estar con ustedes aquí en México, en UNAM. Entonces, muchas gracias para ti, Sergio, para Maruja, para las autoridades de UAM Azcapotzalco. Disculpen porque me siento un poquito nervioso, un poquito estresado por... disculpen, primero tendría que agradecer a Alessandra por su ponencia, por su presentación, porque como sospeché, levantó el nivel de la calidad de castellano tan alto que ya no... Pues yo, disculpen, sigo con el conocimiento de español desde hace 25 años, porque al llegar aquí hace 30 años, tuve que dentro de 3 semanas dar primeras clases, y era el esfuerzo tan fuerte que con gran tolerancia de los mexicanos, me satisfecho este nivel de conocimiento y nunca estuve obligado a mejorar mi español. Pero por lo menos que espero que no van a sufrir mucho por mí. Bueno, tengo como 2 horas, ¿verdad? ¿No? Sí, claro. O ya tengo que terminar. Antes de comer, sí tienes 2 horas. No, bueno. Pero para empezar, bueno, los título dice que voy a presentar un caso particular. Las informaciones generales, la ciencia general, podemos encontrar en el día de hoy en diferentes medios, en internet, en libros. Entonces, siempre en este tipo de eventos creo que es más interesante para mí y espero que también para ustedes, esos casos particulares que tienen sus propias características, pero están ubicados en estas corrientes generales, mundiales, en el día de hoy. Entonces, voy a presentar el concepto del orden espacial a base de los conjuntos habitacionales que construyeron en Polonia, en mi ciudad, durante los últimos más o menos 100 años. Enfocándome al experimento más reciente, pero voy a pasar 5 etapas de este desarrollo para mostrar los cambios y ciertas ideas casi internas. Pero al principio quiero empezar con ciertas ideas generales. Las zonas residenciales ocupan gran parte de la superficie urbana y estas deben satisfacer un conjunto de necesidades de sus habitantes. Una de las condiciones más para garantizar la calidad de estas zonas es el orden espacial, el cual permite satisfacer necesidades básicas, entre las cuales están la seguridad, la elegibilidad del espacio y ciertas expectativas estéticas. Bueno, para aclarar mi manera de entender el orden espacial, propongo esta definición, que el orden espacial para mí es cada situación espacial en la que se puede identificar y describir las relaciones entre los elementos de la estructura. 2 tipos de estos órdenes espaciales, pues en cada caso son ciertas relaciones que podemos describir y evaluar en cierta forma. Entonces, para ubicar también este término, el orden espacial, dentro del concepto de desarrollo sustentable, muestro algunos aspectos fundamentales para entender este orden espacial. Es el aspecto funcional, aspecto social, aspecto económico, aspecto ambiental, y lo que me preocupa más es el aspecto de composición, es decir, orden visual,
que podemos también dividir a este orden geométrico, orden artístico y orden estético. Aquí tenemos dos ejemplos de esos órdenes, orden estético arriba y orden funcional o tecnológico abajo. Este orden espacial, como se puede mostrar también en la escala de la complejidad, con los extremos monotonía y caos. Dentro se encuentra el reino de diversidad, diferenciación, coherencias, orden equilibrado y totalidad armónica, un término un poquito mágico, pues al rato voy a regresar a este término armonía. Y aquí también usando los ejemplos de México de aquí, que me siempre fascinaban en diferentes maneras, pero siempre fascinaban este desorden buenísimo, hermoso de Taxco, y este orden perfecto, pero horrible, de ciertas colonias que se construyeron alrededor de la ciudad, ¿verdad? Bueno. Regreso por un ratito, por un momento a este término armonía, porque es término que usamos en el lenguaje cotidiano, pero no tenemos la definición perfecta, ya que es el sentido de este término los filósofos y los artistas buscaban durante los siglos. Pero más o menos esta definición de Wikipedia, que es más cómodo, expresa esta idea de armonía sin dar la definición precisa, que desde un perspectiva general, armonía es el equilibrio de las proporciones entre las distintas partes de un todo y su resultado siempre con nota de belleza. Pero quiero más enfocarme al término de la legibilidad de espacio, que es una de las necesidades que el espacio tiene que cumplir, ya que la legibilidad del espacio está relacionada con el orden visual, que determina en el sentido de seguridad, permite identificar los elementos del contorno, determina la facilidad y la rapidez de creación de los mapas mentales, permite reconocer el contorno cultural. Entonces podemos dividir a dos niveles de este sentido de la legibilidad: la legibilidad directa de las estructuras físicas y, lo compito más complejo, la legibilidad estética de las estructuras simbólicas en el contorno cultural. Dos imágenes de lo que yo con frecuencia muestro como la ilustración de ese término mágico, la armonía. El orden espacial con la dominación de los elementos naturales y el orden espacial con la dominación de los elementos artificiales culturales. Pero en cada caso tenemos esos ejemplos del orden con cierto toque de este término mágico armonía y con diferentes maneras de entender esta legibilidad directa y cultural, estética. Bueno, en la búsqueda del orden espacial a menudo significa experimentar. Durante los últimos 100 años hubo proyectos interesantes y sus efectos ahora pueden ser vistos y juzgados. Claro que siempre empezamos en este caso con el modernismo, funcionalismo, es decir, las ideas de Le Corbusier y Ludwig Hildesheimer, que en cierta manera no promovieron este orden ortogonal muy rígido, muy modernista. Pero durante esos 100 años se ocurrieron diferentes corrientes estéticos artísticos y no quiero pararme más únicamente para mostrar estas líneas de arte geométrico, de arte espontáneo, como el caso de Lucien Krol en Bélgica, de este orden artístico de Hundertwasser, etcétera, etcétera.
Voy a acercarme al centro de mi exposición, es decir, el caso de Brozas. Voy a repetir esta imagen. Pues ayer mi compañera, profesora Alina Tapella, ya mostró la ubicación de mi ciudad en Polonia, en Europa, para únicamente darse cuenta de cierta dinámica de desarrollo, que voy a hablar de últimos 100 años. Entonces quiero mostrar este crecimiento territorial de mi ciudad durante los últimos 100 años. Son esos dos colores de abajo, 4 y 5, ¿verdad? Es muy notable este gran aumento de la superficie. Gracias a esto pasaron diferentes nuevas realizaciones arquitectónicas y urbanas. Voy a empezar con un evento que tuvo lugar en 1929. Wrocław en aquel tiempo estuvo todavía la ciudad alemán, se llamaba Breslau, y en aquel tiempo pasó esto. En 1929 la Deutsche Werkbund, es decir, la Unión de los Diseñadores Alemanes, organizó la exposición Wohnung und Werkraumausstellung, es decir, la exposición de viviendas y espacios para trabajar. Se llama VUVA, la abreviación muy común es VUVA. Los mejores arquitectos de aquel tiempo en la ciudad de Breslau diseñaron y realizaron un conjunto experimental de edificios de vivienda, los modelos. Era una serie de este tipo de exposiciones en Europa en aquel tiempo, eran 6 exposiciones, aquí no hay la imagen de Zurich, de 32. Entonces, exposición de Wrocław con el año 1929, era el tercero. Se lo planeó cerca de las áreas de exposiciones o recinto ferial, pero no, era la área conmemorativa donde se festejó el aniversario, centenario de la victoria del ejército alemán contra la armada de Napoleón en 1813. Entonces, con este motivo se realizó este gran terreno con este centro de centenario que ahorita está en la lista de UNESCO como uno de los monumentos patrimoniales del mundo. Este conjunto se ubicó al lado de esta área, que consta de como 30, 30 y pico diferentes casas diseñadas por 13 arquitectos. El grupo de las arquitecturas era 13, pero cada de ellos colaboraba o individual o en parejas diseñando diferentes edificios. Entonces aquí tenemos modelo de este conjunto en la frontera con un gran conjunto vegetal que ahorita es uno de los parques más importantes de mi ciudad. Entonces allí también la vista área de Google. Como mencioné, conjunto constaba de diferentes edificios unifamiliares, multifamiliares. Son algunas imágenes de esas casas dobles, o cómo se llaman, duplex, algo así, individual. Y esta casa famosa, como también era un experimento muy particular, ya que se diseñó el famoso Hans Scharum. Diseñó el edificio para los solteros. Entonces tenía la composición más o menos de un hotel, pero en esta característica de espacios individuales, ¿verdad? Pues ahorita es el hotel. El segundo etapa, más o menos en el mismo tiempo, pero con la realización más restringida en el tiempo, era el conjunto Sempolno.
Al mismo tiempo se crea un gran conjunto residencial, Sempol, ¿no?, que ocupa más o menos 100 hectáreas. En este caso, la estructura unificada de edificios se utilizó para crear la idea de la ciudad-jardín. Ayer mi compañera mostró también esa idea. En las condiciones de aquel entonces, el orden espacial está dominado por una suave traza urbana. Es diseño más o menos temprano y es la imagen actual, no es lo mismo, pero es más o menos esta idea. En el margen tengo que mencionar que mi compañera explicó que en este plano se puede ver una águila, pero no hay ningunos documentos precisos que testimonian esta idea. Puede ser que pasa el mismo efecto que nos toca cuando observamos las nubes, ¿verdad? Y podemos, ¡hey, hijo, hay una vaca! ¿Eh? Y ahí hay una mujer desnuda, ¿eh? Es un proceso psíquico de percepción, ¿verdad? Pero sí, para ser más preciso, la águila alemán tiene las plumas paralelas al cuerpo, ¿eh? Y aquí tenemos estas divisiones perpendiculares, que es más característico para águila de Silesia. Entonces, con estas, no creo que sea una idea básica o principal de este símbolo. Y unas imágenes que muestran las características espaciales de este conjunto, de las casas en la mayoría de pasos de dos pisos, muy unificados, pero como ven por el trazado urbano, casi no hay dos imágenes iguales por las curvas de las calles, por diferentes relaciones entre las casas. Cada imagen tiene un poquito diferente característica composicional. En el centro está ubicado esta iglesia, que con su torre cumple el papel de un dominante que tiene gran importancia en la legibilidad del espacio, que es el punto de referencia en el espacio. Esto es este campamento o el área verde en el centro. También ayer mi compañero me mostró que es lugar de fiestas, de muchos eventos. Y lo muy, muy particular, muy importante, son los jardines individuales dentro de espacios de estas casas de vivienda, cada con su división particular, con sus propios rasgos de la composición de los dueños. Pero, como se nota, esta torre se aparece en muchas imágenes como este punto de referencia. Bueno, damos el salto más adelante. Un tipo diferente de estructuras espaciales apareció en la segunda mitad del siglo XX. El hambre de vivienda y las condiciones económicas decidieron cómo se construyeron las nuevas asentamientos. En los años 60, 70 y 80 se construyeron una serie de conjuntos habitacionales con un sistema de construcción a base de prefabricado de gran formato, Plattenbau o LSP. Este sistema hizo posible la edificación rápida y barata con la intención de satisfacer la demanda. Pues por este crecimiento de la ciudad tuvimos muchos territorios, áreas libres para construir esos conjuntos, sobre todo en la parte poniente de la ciudad. Entonces se ve este movimiento de procesos de urbanización hacia poniente. Como
pueden ver estas composiciones urbanísticas, planes urbanos, eran muy sencillos, a veces repetían el trazado urbano de antes de guerra, ya que Wrocław durante la Segunda Guerra Mundial perdió 70% de sus construcciones. Entonces había mucho terreno vacío todavía con el trazado urbano. Entonces esas nuevas construcciones pusieron en ese trazado, pero no en la manera antigua, sino como estas construcciones muy sencillas, muy altas, muy unificadas, pero eran baratas y rápidas para la construcción. Otros con también esta la misma característica, aunque se puede ver en este caso, más lejanas conjuntos, esta variedad de los planos, pero es más juego de los planistas que una necesidad o conciencia de nuevas calidades de la planificación urbana. Entonces, también independiente de este plan de conjunto, la arquitectura y interiores son semejantes, son muy esquemáticas, arquitectura, relaciones entre los edificios, etc. Bueno, en las décadas de los años 89 y 90, en Polonia se llevó a cabo el cambio del sistema político y económico, de socialista al capitalista, y en consecuencia empezaron a dominar pequeños asentamientos de diferentes estandartes, centrando en el aspecto económico del costo de los espacios públicos y de las áreas verdes. Aquí tienen uno de estos ejemplos, donde se puede notar que la calidad de la arquitectura subió, porque es lo que se vende bien, pero ya con poco espacio dentro de los conjuntos, es decir, se disminuye los espacios públicos y otros servicios para la comunidad. Bueno, y llegamos a este experimento más reciente, es decir, este año, 2016, Wrocław ha sido declarado como capital europea de la cultura, y esto, aunado a las nuevas dinámicas de los pequeños conjuntos habitacionales, ha provocado un gran interés en el experimento más reciente en Wrocław, Nowe Żerniki. El nombre un poquito difícil, entonces si quieren puedo usar el nombre que se usa también, es WUWA 2. Un conjunto de arquitectos propusieron la realización de una urbanización experimental, del mismo modo a como sucediera casi 100 años antes en la mencionada Wohnung und Werkraumausstellung, WUWA, en 1929. En el proyecto, sí, esos son Nowe Żerniki, es decir, WUWA 2. Bueno, en el proyecto participa una 40 de arquitectos y despachos. Cada autor individual o despacho desarrolla un parte dentro de una solución de conjunto acordada conjuntamente. Una sencilla rectícula ortogonal de parcelas hace que sea fácil la conexión de las distancias propuestas, la orientación en el espacio y en el futuro desarrollo de los módulos del barrio. El día de hoy la zona ocupa 10 hectáreas, en el pasado, el paso siguiente 40, y no excluye además ampliar el sitio en el futuro. Quiero subrayar esta situación extraordinaria, que el día de hoy, con tanta competición en el mercado profesional, 40 hombres, cuates, se unieron y llegaron de acuerdo primero con, voy a mostrar al ratito, oh, eso es, llegaron de acuerdo con un plan urbano, plan maestro. 40 cuates, individuos, locos, excéntricos, ¿verdad? Ególatras.
y llegaron de acuerdo con, por lo menos con este conjunto. Además, desarrollaron sus proyectos individuales por medio de talleres. Durante los últimos 2 años organizaron cada mes un taller. Desarrollaron sus propios diseños, pero también en cierta manera intercambiaron ciertas ideas. Entonces, algo extraordinario. Bueno, y como mencioné, este plano maestro ya está el día de hoy dividido a diferentes etapas, a 3 etapas por lo menos. Esa es la etapa primera que está en marcha. Bueno, hay que mencionar que los autores de este experimento indican ciertas inspiraciones. Son los conjuntos experimentales muy modernos, ecológicos en Europa, como por ejemplo este conjunto Inglaterra Lilac, que significa de un lado nombre de la planta, ¿verdad? Pero es también abreviación del nombre inglés que significa Low Impact Living Affordable Community, es decir, la comunidad de bajo costo y de calidad ecológica, ¿verdad? Los otros, por ejemplo, esos dos, como Aachen-Bogen en Alemania y este ejemplo Ámsterdam, se desarrolló a base de trazado muy sencillo, ortogonal, pero con gran variedad de tipos de edificaciones, de diferentes calidades, metraje, ¿sí? etc. Bueno, actualmente están diseñados y construidos conjuntos de viviendas que incluyen una amplia gama de tipologías habitacionales, casas unifamiliares, casas adosadas, ¿sí? duplex, ¿sí? Uh-huh. Diferentes edificios multifamiliares. ¿Ya tengo que terminar? No. Además de esos edificios residenciales, se proponen las correspondientes infraestructura de servicios, las áreas de cultura y de recreación. Todos los proyectos están obligados a cumplir con altos estándares ambientales, es decir, eficiencia energética, gestión de agua, zonas verdes, etc. Voy a mostrar de una manera muy rápida conceptos muy generales de estos primeros. Son primeros 17, pero voy a mostrar menos conjuntos individuales. Entonces, únicamente anoten, por favor, ciertas características de la composición arquitectónica y de los conjuntos urbanos, ¿verdad? Dentro de este esquema más general. No vale la pena hacer un comentario porque más vale reflexionar generalmente en una manera general a lo que está pasando. Al rato voy a regresar a esto. Bueno, también edificios de servicios como mercado y centro de cultura que acabaron de elegir el primer premio. Esas son primeras imágenes de esta solución que ganó el centro cultural con áreas verdes y eso. Bueno, el día de hoy Nové Žerníky es VUVA 2, se ve en esta imagen. Aquí tienen también de la dirección en página web de este experimento. Bueno, ahí se ve primeras construcciones, ¿verdad? Y aquí se realiza la infraestructura de agua, de energía, de lo demás, ¿verdad? Al rato voy también a esto, de eso mencionar algo más.
Bueno, entonces, Nowe Rzeźniki es un ejemplo de compromiso y colaboración de un importante grupo de diseñadores para lograr la diversidad de los espacios según las distintas necesidades de los diferentes grupos de usuarios, pero que a su vez resulte a un conjunto equilibrado y armonizado en el espacio urbano. En este experimento no se trata de búsqueda de edificios extravagantes y las formas innovadoras de la vida. Quiero también eso subrayar, que no se trata de las obras de las estrellas de la arquitectura ni de wow architecture, ¿sí? ¿Verdad? Se trata de... Entonces, no se trata de esas formas innovadoras de la vida, pero sí se busca la más alta calidad posible en las soluciones de los servicios públicos y en el espacio adaptado a las necesidades reales de las personas, también a sus poderes económicos, ¿eh? Ya que en este, que es posible considerar la aplicación de uno de los conceptos del desarrollo sustentable, el orden espacial en conjunción con altos estándares de espacios privados y públicos. El orden espacial es un compromiso entre las necesidades y posibilidades de configurar del espacio. En el contexto del desarrollo sustentable, puede ser entendido como la creación del orden espacial como una condición de equilibrio entre las necesidades funcionales y existenciales y las necesidades de crear nueva calidad de impacto espacial, visual y estético en un entorno urbano, y que a su vez influye de forma importante a la calidad de la vida de sus habitantes. Aquí, para en cierta forma hacer la conclusión, muestro la comparación de los rasgos de estos conjuntos que presenté, donde subrayo, trato de subrayar esos rasgos como la legibilidad, y pueden ver cómo se cambia durante los años, de muy buena a través de la poca legibilidad de esos conjuntos horribles de los 60, y parece que eso regresa en los conceptos de esta VUVA 2. También se trata de trazo urbano, en caso de trazo urbano se nota el regreso muy fuerte a la retícula original ortogonal muy sencilla, pero a la vez con gran variedad de las formas arquitectónicas, variedad de los espacios públicos y la alta calidad de los detalles que se perdió en aquel tiempo, ¿verdad? Entonces, para en cierta forma finalizar, pero todavía no es fin. Quiero poner esta pregunta que para mí es importante, porque propongo este término espacio diversidad. ¿Puede la ley de la conservación de la biodiversidad transferir sus condiciones a los espacios urbanos, es decir, espacio diversidad? Porque eso es algo que tiene gran valor en este concepto de orden espacial. Porque si aceptamos este término espacio-diversidad y a la vez entendemos la ciudad conectada como un sistema espacial, esto significa que el trazo urbano ortogonal es más legible, es más flexible y es más democrático, como el sistema de orden especial en la ciudad. Esta observación testimonia la historia desde hace antigüedad. Es suficiente mencionar, por ejemplo, el campamento del ejército romano como castrum, con sus ejes cardinales, Cardo y Decumenas, ¿verdad? Y con el centro como foro. Bueno, pero este sistema geométrico ortogonal no tiene que significar la igualdad. No se trata del sistema uniforme, porque eso produce totalitarismo
Eso pasó en esos conjuntos de los 70. Y ahí ustedes conocen también este efecto. Muy bien. Pero de otro también hablo de sistema libre, como la lucha libre, que produce caos en el contorno. Y estoy hablando del sistema que llamo democrático, como o donde cada elemento está conectado a la red con sus derechos y con sus deberes. Y este concepto del orden espacial permite a jerarquización, consideración, multiplicación, división, coordinación. Disculpa, esas palabras son muy dificultas. No sé quién inventó eso, tan largo. Pero, ni modo, pero estas características son fundamentales para mi concepto de espacio-diversidad. En este caso quiero también regresar al tema que presentó hoy por la mañana Alejandro, y lo que también de que hablaron Riño y Francisco, es decir, las exposiciones mundiales Expo. Porque el año pasado hice una investigación sobre las calidades estéticas y artísticas de los pabellones en estas exposiciones. Elegí 4 exposiciones: 2000 de Hannover, de 2005 de Japón, de 1210 de Shanghai y de 1015 de Milano. Yo quise comparar los rasgos artísticos y, como dije, estéticos de esos edificios, porque, como mencioné Francisco, es la oportunidad para cada país presentar sus mejores logros en el campo de la arquitectura. Es la presentación del MODE, ¿verdad? En las escaleras españolas en Roma, Pero en este caso se trata de este tipo de entender la democracia, del sistema democrático, porque plano maestro de cada recinto ferial es una idea funcional. Pero ya después la realización de arquitectónica en cada lote ya es la lucha libre, ¿verdad? Ningún edificio tiene algo común con su vecino. Pero digo, es una situación particular. Quiero todavía, en fin, mencionar también cuánto tiempo tenemos. Ah, estamos. 10 minutos. Bueno, para terminar, todavía quiero enfocarme un poquito a este término desde el principio: la legibilidad, que determina la capacidad de trasplazarnos en el espacio. Es nuestra orientación en espacio puede depender del sol, de los elementos referenciales dominantes, hagas de cierta experiencia espacial, con la ayuda de brújulas, de GPS, pero en cada caso hay riesgo de perderse en ese espacio. Pero en ese momento quiero mencionar a un gran amigo que conocí hace 30 años y última vez lo vi hace 29 años. Es profesor doctor Javier Covarrubias, que infectó con la idea de la legibilidad. Él en aquel tiempo realizó sus investigaciones sobre la legibilidad de los espacios urbanos. Pero el efecto mi personal es que después de regreso de México, de aquel tiempo, durante esos últimos 25 años, tuve como cada una vez por mes el sueño horrible que me perdí en México. Y no podía salir de esta trampa hasta la mañana, Bueno,
pero es la experiencia ya individual de este impacto de la legibilidad del espacio, del espacio urbano y la de esa necesidad de mantener estas ciertas calidades de la composición urbana que se ve hasta este término. Y para terminar todavía quiero mencionar todavía un aspecto diferente, ya que no tiene algo muy directo con el tema de mi exposición, porque es muy importante a este experimento reciente, porque es también un señal de los tiempos, por lo menos en Polonia, pero eso pasa creo también aquí en México, en todo el mundo. Que los autores de este nuevo experimento subrayaron cierto vínculo, cierta tradición, esta idea de VUVA 1, por lo menos en la manera de trabajar diferentes grupos para formar un conjunto común, es de acuerdo. Pero es una diferencia muy importante, pequeña, pero muy importante. En 1929, todo el conjunto se realizó por financiamiento del Ayuntamiento de Wrocław. Era la condición de realizar este conjunto rápido y completo. En este caso, ahora, en el caso de VUVA 2, tenemos la situación diferente. Las autoridades municipales, aparte de apoyar este proyecto, financian o realizan únicamente la estructura esta técnica, es decir, ejes viales, infraestructura para agua, etcétera, etcétera. El proceso de realización es siguiente, que durante los últimos dos años estos grupos o individuos diseñaron esos pequeños conjuntos sin costos, es por su propia cuenta, como las propuestas. Ahorita están en etapa ya. Se realizó como en 4 o 5 lotes, se busca developers que van a comprar el terreno de la ciudad, porque la ciudad es el dueño, el municipal es el dueño del cielo es de todos nosotros. Esas épocas ya pasaron. Sí, esas épocas ya se pasaron. Entonces, al comprar este lote, el developer compra junto con el diseño, pero el diseño todavía no pagado. Y al empezar este proceso de preparar el diseño final, ya se empiezan, como dicen aquí, broncas. ¿Por qué se empieza el juego económico? Los arquitectos propusieron las ideas muy bonitas, sobre todo que se ve en las imágenes, pero los developers tienen sus propios fines económicos. Entonces, empiezan a obligar a los diseñadores que bajan los costes, que eliminan algunos elementos, y ya de repente esas ideas bonitas en la realización se pueden perder. Ya unos días antes de llegar aquí, platiqué con unos amigos que diseñan uno de esos elementos y que me dijo que iba a retirarse de este rollo, porque no le vale perder lo bonito que pasó durante esos años. Él puede ganar en diferentes ocasiones. Y por eso estamos un poquito preocupados por esta idea, pero el día de hoy quiero mostrarles lo más bonito de esta idea. Con esto quisiera terminar y dar muchas gracias por la atención. Creo que eso es todo, ¿o no? ¿O no? Perdóname. Perdóname. Se me olvidó que, saben que siempre al llegar aquí a México, es mi mamá, disculpen,
Siempre al llegar aquí en México, mi mamá, que trataba de siempre controlarme, estaba muy preocupada dónde pasaba el tiempo, con quién me contactaba, etcétera, etcétera. Entonces, este año me decidí mostrar a mi mamá a ustedes. Hola, mamá, ¿puedes ver quién son? Salúdale, por favor. Muchas gracias.